Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a trabajar el entrenamiento del equipo representativo de tiro con arco de la universidad. Para llevar a cabo este entrenamiento vamos a utilizar una liga y un palo de escoba para que lo tengan a la mano. Estos van a ser los dos materiales que vamos a utilizar durante el entrenamiento. En lo que lo consigue, voy a terminar de tirar esta serie. Ya que todos tienen su material, vamos a iniciar el entrenamiento primero haciendo un calentamiento. ¿Todos listos? Vamos a comenzar a mover nuestros brazos de forma lateral y cruzándolos. Esto lo vamos a hacer durante unos minutos para comenzar a calentar nuestros brazos primeramente. Comenzamos todos, por favor. Ya que hicimos un poco de movimiento de brazos, vamos a hacer movimiento de cabeza, girando nuestra cabeza de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos, tomamos aire. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a jalar, sostener y soltamos. Vamos. Tomamos aire, sostenemos y soltamos. Una vez más, jalamos aire, ya una vez que hicimos nuestras respiraciones, vamos a comenzar a hacer más en forma nuestro calentamiento. Comenzamos con movimiento de brazos, círculos grandes hacia enfrente. Vamos a hacer de este movimiento 3 series de 15. Comenzamos. Vamos a tratar de poner nuestros pies de forma paralela y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Una vez que terminamos el ejercicio, relajamos y vamos a hacer entre cada ejercicio 2 respiraciones como las que les indiqué al inicio. Relajamos brazos y tomamos respiración fuerte. De nuevo respiración. Una vez que terminamos ese ejercicio, vamos con el siguiente ejercicio. Ponemos nuestros pies de forma paralela y comenzamos a hacer
círculos grandes hacia atrás. Doce, trece, catorce, quince. Por lo general, para el efecto de este entrenamiento, vamos a estar haciendo la mayor parte series de 15. Relajamos nuestros brazos y tomamos nuevamente respiración. Jalamos, sostenemos y soltamos. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a hacer, vamos a utilizar nuestra liga. La mayor parte de los arqueros ya saben cómo enganchamos nuestros dedos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera: tres dedos y tomamos la liga de esta manera. Vamos a comenzar a hacer un poco de ejercicio, de técnica. Presentamos, volteamos a ver hacia nuestro puño, jalamos, sostenemos y regresamos. De este ejercicio vamos a hacer igual una serie de 15 repeticiones. Presentamos, jalamos, sostenemos y regresamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Para aquellos que nos acompañan y que no tienen, por las condiciones, alguna liga, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Todos los que tienen liga, utilizando su liga. Los que no, lo vamos a hacer únicamente con el movimiento de los brazos. Normalmente, cuando estamos trabajando con el arco, le llamamos presentar cuando ponemos el brazo hacia el frente. Entonces, vamos a comenzar con una serie más de 15, los que tienen liga con liga, y en el caso de los que no tienen con liga, me pueden seguir. Presentamos, jalamos, sostenemos y regresamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Relajamos nuestros brazos después de esta rutina. Un poco de movimiento de brazos y vamos a tomar aire fuerte, sostenemos, soltamos, vamos de nuevo, sostenemos, soltamos. Bueno, ya vamos tomando un poco de
de calor, vamos a hacer nuestro siguiente ejercicio. Este consiste en realizar desplantes. Vamos a hacer los desplantes de la siguiente manera. Sin tocar el piso, 1, 2, vamos a hacer nuestra primera serie de 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya me pasé por 3. Bueno, tomamos aire, vamos a jalar, sostenemos, soltamos, vamos de nuevo. Ya una vez que realizamos este ejercicio, vamos a ocupar nuevamente nuestra liga. Aquellos que no cuenten con liga, les voy a poner un ejemplo con liga. La liga la tienen que ver en la parte de enfrente, a la altura de sus ojos, sin doblar brazos ni muñecas. Y jalamos y realizamos contacto en el pecho. Aquellos que no tienen la liga van a poner sus brazos al frente y van a hacer este movimiento. Vamos todos juntos. Una serie de 15. Presentamos y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya que terminamos esa serie, relajamos un poco brazo y comenzamos también a mover las piernas. Voy a ir alternando ejercicios de la parte superior del cuerpo y otros de la parte inferior. El siguiente ejercicio vamos a utilizar el palo de escoba. Igualmente, los que no tengan el palo de escoba lo pueden hacer sin el palo de escoba. Vamos a colocar el palo de escoba atrás de nuestra nuca y a esa altura la vamos a subir. Los brazos deben de quedar extendidos atrás de la cabeza, arriba de la nuca. Ya que estamos listos, vamos a iniciar con sentadillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya una vez que terminamos de hacer nuestro ejercicio, seguimos relajando nuestro cuerpo. Vamos a tomar aire, sostenemos, soltamos. Vamos de nuevo.
soltamos. Poco a poco, no dejamos de mover nuestros brazos, nuestras piernas. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Para el ejercicio vamos a utilizar la liga. Vamos a pisar nuestra liga, ponemos nuestros pies de forma paralela y nuestro brazo a 45 grados. Volteamos a ver hacia el lado que tenemos la liga y vamos a subirla de la siguiente manera. Para aquellos que no cuentan con liga, lo realizarán de la siguiente manera. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajamos nuestros brazos. Y vamos a realizar el siguiente ejercicio con el auxilio del palo escoba. Nos vamos a colocar de la siguiente manera. Vamos a ver un punto del lado izquierdo y vamos a girar al lado derecho, viendo un punto de cada lado. Ya todos están listos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Movemos nuestros brazos. Y vamos a hacer un poco de respiración. Tomamos aire. Nuevamente tomamos aire. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es como el ejercicio con el que iniciamos, pero haciendo círculos pequeños hacia enfrente. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajamos brazos. Vamos de nuevo con el mismo ejercicio. Círculos chicos, pero ahora van a ser hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada vez vamos sintiendo mejor nuestros brazos, nuestros hombros, nuestra espalda. Para que trabajemos ejercicios que son exclusivos para la técnica de tiro con arco,
vamos a utilizar la liga, nos ponemos, ponemos nuestros pies de forma paralela, vamos a presentar, vamos a anclar, sostenemos y soltamos. Todos listos, comenzamos. De este ejercicio vamos a realizar 20. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esta serie recordarán que quedamos en 20. Relajamos nuestros brazos. Este es uno de los ejercicios más importantes en el entrenamiento porque simula lo que es un disparo con el arco. Relajamos. Jalamos aire. Sostenemos. De nuevo. Para el siguiente ejercicio, vamos a trabajar la parte inferior del cuerpo. Ahora vamos a trabajar, como lo hicimos con las sentadillas, pero ahora con desplante. El palo en la parte superior y trabajamos 15 desplantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajamos nuestros brazos.
se escucha un poco de interferencia. Y vamos a cerrar este pequeño entrenamiento con nuestra línea y nuevamente vamos a hacer la soltada que simula el tiro con arco. Comenzamos. Vamos a hacer 15 de este ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Relajando nuestros brazos. En lo que relajan sus brazos, voy a recoger rápidamente mis flechas para realizar algunos disparos y puedan observar aquellos que no practican la disciplina de tiro con arco y vean cómo se hace una ejecución. Con estos disparos damos por terminado el día de hoy el entrenamiento correspondiente a tiro con arco. Gracias a los que nos siguieron y también a los alumnos que me estaban siguiendo por transmisión en videoconferencia. Hasta la próxima.